See, we got the trolls here today, like I had on my last stream. Pinches troles que tuvimos ahí la última vez. Malditos. Si me los encuentro, agarraré el coronavirus, iré a su casa y los enfermo. All kidding aside, we'll just wait for the opponent and go from there. What's going on, buddy? Yeah, I was just saying here is like, hey, well, I'm just waiting for my opponent and whatnot through the stream and just talking here. So, but are you ready to play right now or not? Yeah. Sounds good, fam. I'll let you pick first. I'll pick, depending on there, I'll go with, yeah, I think I'm gonna do it a little bit too. Let's see. El primer encuentro de esta temporada entre estos rivales y se podría decir que es un anticipo a ver qué va a pasar en el futuro. Controla la pelota y sigue. Atento a que busque el área. Esto puede terminar en gol. Esa pelota va por el costado. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Ahí está y se adelantan. Atento, puede ser y está. Muy buena tajada de este arquero. Tsunami de oportunidades en el área. Y esta jugada no llega a nada. Llega cortando bien y recupera. Ahí cuenta con apoyo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. A ver si logra aprovechar el espacio. Está solo frente al arco. Ahí va, ojito con esta. Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Y es que seguimos con el partido 1-0. Shane Morrison. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Esa pelota en cualquier momento tira la culebrita. Y ahí se le escapa la posibilidad. ¡Y le pega con un tubo! ¡Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. ¡Esa fue buena! Le ha dejado la pelota justita al rival. Ahí tiene a uno al lado. ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Oh, shit! ¡Cerca! Y como dice Fernandito, un peluche. You gotta adjust your tactics accordingly. Perdieron la pelota. Ahí se viene y si se anima lo clava. Ahí se le fue la bocha. Ojo con este pase y ahora. Buen trabajo de la defensa.
Tienen la bocha y se van volando. Ahí va la pelota en el área. ¿Será que se viene el gol ahora? Patterson. Muy buena tapada de este arquero. Corner al corazón del área. Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Juegan al fútbol con las manos y en ataque. Una pelota con enorme potencial. ¡Qué pelotita le han metido! Queda claro, es Orsay. Han regalado la posesión. Pase bastante peligroso. Hermosa asistencia y peligro. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Y esta jugada no llega a nada. Hay peligro en el pase, ojo. Sigue adelante, buena conducción. Gran pase, puede ser. Y ahí le pega la pelota. Una tajada tranquila para el arquero. Esto puede terminar en gol. Esto puede terminar en gol. Oh. Esta pelota es del arquero. Esa pelota es buena, cuidado. Interceptando el pase. Cuidado con esto y puede ser. La quiso colocar o definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Preciso el balón atrás. Y le pega con un tubo. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora el marcador está 2-0. ¡Uy, qué mal pase dio! Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás para quedarse con el balón. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Albert Arma. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. ¡Buen disparo! ¡Qué mal le ha pegado ese muchacho! ¡Impresionante! Ahí le llegó fácil al arquero. Está intentando por el costado. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Qué golazo! ¡Gol! Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Y la jugada que no se concreta. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Se les olvidó la pelota y perdieron la... Ahí va, habilitado para definir.
Esta puede ser. Levantar la bandera. Offside. Ref, that was not an offside. What the fuck? El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte. 3-0 la pizarra. Nos vamos a meter ya en el segundo tiempo. Ojalá que también se meta el otro equipo, porque la verdad es que le están pegando un repaso formidable. Shane Morrison. Murphy. Han regalado la posesión. Bien señalada la falta por el árbitro. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ojo con este pase y ahora hermosa asistencia y peligro. Y el arquero que se queda dentro de la frase. Gracias por todo. Ah, muchas gracias. Volver a la próxima. Acá te estaré esperando. Una pelota regalada. Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Balón interceptado. Han completado la jugada. Cuidado que puede terminar en gol. Y como dice Fernandito, un peluche. Se viene bien pegadito a la raya. Va por afuera. Si llega, le quedará y le pega. Una lampagueante actuación del arquero. La verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? Domina fácil la pelota el arquero después de la que acaba de sacar. Esta le ha caído casi en las manos. Le están achicando los espacios, no puede salir. Funciona la presión. Y ahora entra por la banda. Corta bien esa pelota. Le queda todavía media hora al compromiso. Se logra meter por la banda. Esa pelota es buena, cuidado. Hay peligro en el pase, ojo. Esto es penal, Mario. Es increíble, no se puede permitir estos errores. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde the good slash bad thing about PKs is that since the mechanics of the penalty are so flawed, and rather than 90-10, penalties are 50-50, especially when a game lags, so we will see if this works. Y gol! La Sierra! Le ha pegado como los grandes. Ahí lo tienen ante todos ustedes, el penal que termina en gol. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Se abre camino sin problemas. Murphy. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Bien abierto. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Cuidado con esto y puede ser. Esto puede terminar en gol. Pelota que se va desviada. Vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo.
Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Si va a tener una para meter. Oh, no. Atento, Qué bueno, Fernando, hay que decirle. Pegó muy mal. Tiro de esquina justo al pelota que cae directo a los puños del arquero. Llega cortando bien y recupera. Esto puede terminar en gol. No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. All right, so I'll just tell the story now. So anyways, last game, it was on a Thursday. I was actually playing, si I think it was Jimmy Speed, probably the best player on this league right now, as it currently stands. And of course, I was actually getting my ass kicked 2-0, right? And then all of a sudden, at halftime, like right after halftime, these dudes, speaking only in Spanish, come into my channel. I don't know if I know them or not, but they come tell me, like, oh my God, you're getting creamed. Oh my God. This is illegal. Porn is illegal here on Twitch. Why are you displaying porn on Twitch, man? And like, just quit the game. Just quit the game. Just end the game. You're like, this is terrible. This is terrible to watch. These guys are roasting the fuck out of me. So I was like, oh, come on. You guys are distracting me. And that's probably part of the reason why I was getting my ass kicked, because I was getting so distracted by these guys. It was funny to think about it, but at the time I was like, shit, dude, I can't concentrate and try to keep off my laps out of this, man. So, that's the story. Murphy. Ahí va avanzando con la pelota. Ahí se viene y si se anima lo clava. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. El árbitro está por señalar el final de un partido. Buena pelota entre líneas, hay chance. Gromposi puede ser. Se acerca. Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. Ahí se le fue la bocha. ¿Será que se viene el gol ahora? Y patea. Qué mal que le pega la pelota. Mira dónde se fue. Cuidado que puede terminar en gol. Tiene una gran oportunidad. Gran trabajo defensivo. Se le escapó de una jugada maravillosa. Ahí me parece que le tenía que haber apuntado la cabeza el arquero para asegurarlo, por favor. Y continúa por el costado. Ojo con este pase y ahora... Ahí está el disparo. Y ahí llega la pelota para quedar en la bolsa del arquero. Han regalado la posesión. Esa pelota es buena, cuidado. Se les ha ido. Good game, fam. Final del partido. Ganar estos tres puntos contra uno de los máximos rivales. Además, les servirá para comenzar con mucha confianza.